Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, el Supra, les comentaba recién en la terminal Cuenca del Plata, que es administrada en su mayoría por la compañía belga Catón-Nathy, llegaron a este convenio que será por los próximos 4 años, un documento aprobado por los trabajadores que establece, y por la empresa que establece un mínimo de jornales mensuales de 15, 18 y 20 jornales en función de la antigüedad de los trabajadores, además de otras condiciones, un convenio que, como les decía, destrabó el conflicto que llevó varios meses y el puerto volvió en las últimas horas a funcionar con normalidad. Vamos a hablar de todo esto con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, que nos acompaña ya esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Curbelo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenos días para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Además, tan rápido después de que se llegara a este acuerdo, que llevó una negociación de varios días, como mencionábamos, que generó además alteraciones en la actividad portuaria. Usted mismo, sí, en las últimas semanas cuestionó duramente la decisión del sindicato en aquel momento cuando realizó esa paralización de 72 horas. Venimos de otra paralización del fin de semana. ¿Cómo se llega a este acuerdo? ¿Cuáles son los lineamientos fundamentales? ¿Y cuáles son, digamos, los mecanismos que que las autoridades con la empresa, con los trabajadores, bueno, lograron acordar para avanzar? Bueno, lo primero que tenemos que decir es conformidad con el acuerdo. Ajá. Nos parece bien importante que luego de varios días se haya llegado a esta instancia donde las partes acordaron un convenio colectivo a 4 años, que es importante, con una cláusula de paz, con condiciones muy beneficiosas para los trabajadores. Así que por ese lado, una enorme conformidad. Lo que sí quiero destacar es la labor que llevó adelante el Ministerio de Trabajo. Realmente un gran esfuerzo, no fueron negociaciones fáciles. Entonces, al Ministro de Trabajo y a todo el equipo, realmente han hecho una enorme labor en beneficio de resolver este conflicto, que era un conflicto importante, con enormes afectaciones, que ya lo dijimos en su momento, con paros por varios días que generaron una distorsión, que ustedes lo vieron, en toda la cadena logística portuaria, un paro de 72 horas que generó que escalas de buques cancelaran la actividad en el puerto de Montevideo. Lo mismo sucedió este fin de semana, donde también algunos barcos, en particular una línea, canceló una escala al Montevideo y prosiguió a Brasil. Entonces, hay que entender, obviamente, los reclamos sindicales, los derechos que se tienen de mejorar las condiciones laborales. Obviamente que eso lo entendemos, ¿cómo no lo vamos a entender? Pero también nos tenemos que situar en la importancia estratégica que tiene el comercio exterior, en la importancia estratégica que tiene el desarrollo portuario y el daño enorme que se le genera a la economía nacional. Por eso fue que en su momento salimos a decir y a manifestar la enorme preocupación que teníamos por estos paros que se venían desarrollando. Bueno, hoy por suerte con el tema de TCP y sus trabajadores se logró este convenio que nosotros creemos que es un muy buen convenio, con reclamos que vienen desde hace muchos años, porque el tema de los jornales asegurados, los 13 jornales, es un reclamo que viene desde el 2012. Y ahora se aumenta, con este acuerdo se aumentan los jornales. Los jornales asegurados, hay escalas de 15, 18 y 20 jornales asegurados. Ahora, uno de los reclamos principales de los trabajadores es que con 13 jornales asegurados no le alcanza a ninguna familia para tener más tranquilidad, ¿no? Era un reclamo que venía desde hace muchos años. El sindicato en este último tiempo o en estos años, nosotros hemos tenido una enorme cantidad de instancias de diálogo, no por este caso en particular, sino por toda la negociación con el acuerdo, a partir de que nosotros asumimos la presidencia en la Administración Nacional de Puertos. Y ellos nos decían que hasta el año 2008 el relacionamiento que tenían con la empresa TCP era un muy buen relacionamiento y ponían a la empresa como una empresa ejemplo, como una empresa que funcionaba muy bien y que estaban en un excelente relacionamiento desde el punto de vista laboral. Lo decía el propio sindicato. ¿Nosotros qué es lo que pretendemos? Y bueno, pretendemos recrear ese ambiente. Pretendemos que se vuelva a esa instancia anterior
que se vio distorsionada luego del 2008 con todos los sucesos que se generaron en el puerto de Montevideo, que ya lo hemos hablado en muchas oportunidades, y bueno, cada uno tendrá su opinión y su punto de vista. Nosotros creemos que el diseño institucional portuario que se venía llevando adelante no era el correcto. Apostamos a la infraestructura, al uso inteligente de las infraestructuras portuarias, apostamos a las áreas de especializaciones, por eso todas las decisiones que hemos tomado. Y bueno, en este caso en particular, nosotros entendemos y pretendemos que es un buen momento, un punto de inflexión para que el sindicato y la empresa vuelvan a tener el mejor relacionamiento posible y que los trabajadores obviamente cumplan con su tarea, con una buena remuneración, con relaciones laborales sanas. Ahora, ese es el desafío. En el punto central que reclamaba el sindicato, que era el asegurar una base de jornales mensuales acorde a lo que necesita una familia, parecía un punto lógico, digamos, de ser reclamado. Lo que chocó fue que hubiera un paro de 3 días a la opinión pública. Sí. Ahora, cuando uno le preguntaba a los dirigentes sindicales, decían, bueno, pero es un reclamo que venía de muchos años y no logramos que se atienda. Entonces nos vimos obligados, según el punto de vista del sindicato, a ir a una medida tan extrema. De lo que usted está contando parece tener relación, porque si es un reclamo que venía de hace tantos años, estamos hablando de 2012, entonces en ese sentido uno puede entender la lógica que siguió el sindicato. Los reclamos, la afectación que tiene sobre el Uruguay. Los reclamos son genuinos, son legítimos. Nosotros lo que cuestionamos fuertemente es la medida extrema que se tomó. Siempre apostamos al diálogo. Creo que se venía llevando adelante una negociación. Obviamente que hay rispideces, obviamente que hay momentos de que se está cerca el acuerdo, momentos de que se aleja. El sindicato tiene todas las herramientas y la legitimidad para tomar las medidas que crea conveniente. Lo que nosotros decimos es, atendiendo al interés nacional, nos pareció un exceso, un paro de 72 horas, nos pareció un exceso. Antes de ese paro habían existido otros paros más de 24 horas. Lo que pasa es que no se alcanzaba un acuerdo a tal punto que tuvo que intervenir el gobierno, ¿no? O sea, el Ministerio de Trabajo. O sea, los trabajadores decían eso, que el acuerdo se podría haber alcanzado mucho antes o durante el paro, antes que se cumplieran los 3 días, y no hubo acercamiento de posiciones ni postura de mayor diálogo o de apertura por parte de la empresa. Ese fue uno de los cuestionamientos que realizó el sindicato también en su momento. En el Ministerio de Trabajo nosotros participamos de varias reuniones. El Ministerio intervino bien. Realmente fue parte fundamental en este acuerdo. Eso lo tenemos que destacar. Lo que nosotros decimos que el paro que sucedió en el puerto de Montevideo, toda la distorsión que ocurrió en los últimos meses, obviamente que genera una afectación directa, que ya lo sabemos, los miles de contenedores de exportación, de importación, las escalas suspendidas. Es decir, hay una afectación directa y hay una afectación indirecta, que es de las más importantes, y es el posicionamiento que tiene que tener el puerto de Montevideo, el posicionamiento que tienen que tener los puertos. Los puertos tienen que ser previsibles, y un puerto que permanentemente está en conflicto, acá tenemos que tener claro que la vaca atada no la tenemos. La vaca atada no la tenemos. ¿Se hubiera logrado este acuerdo? ¿Se podría haber logrado si no se hubiera tomado esta medida de 3 días seguidos? ¿Cree que se hubiera llegado a la misma solución? Nosotros siempre apostamos al diálogo y entendemos los reclamos, lo entendíamos. Yo entiendo que fue una medida demasiado importante que se tomó, muy dura, muy dura. Bueno, hoy creo que tenemos que dar vuelta a la página. Los trabajadores de TCP lograron un muy buen acuerdo y bueno, esperemos que se encamine y que la terminal especializada empiece a trabajar de la manera que nosotros pretendemos que se trabaje. Acá capaz que conviene abrir como un paréntesis para explicar un poco cómo se
cómo está la situación internacional respecto al movimiento de contenedores, porque lo hemos discutido en los últimos meses en términos muy locales, referidos al acuerdo con Catón Nazi y ahora vinculado a este conflicto sindical, pero hay otra cosa que está pasando y la que hemos hablado bastante menos, que es hay escasez de contenedores, sobre todo en la parte sur del planeta, eso nos está afectando a nosotros particularmente, y hay muchos exportadores uruguayos que están teniendo problemas para sacar sus productos al mundo. Y obviamente una medida como esta también pega en ese contexto, ¿no? Sí. Estamos en un momento muy complejo. Muy complejo, ustedes lo saben bien. La logística portuaria está colapsada por varios motivos. El primero fue la pandemia, puertos chinos que paralizaron su actividad y eso generó toda una distorsión con las navieras, con los contenedores, que todavía no se ha podido resolver. A eso le sumamos el crecimiento económico que ha generado que las líneas navieras apuesten sobre todo a la conectividad China-Europa, China-Estados Unidos. Eso ha perjudicado aún más lo que tiene que ver con la actividad portuaria en el sur. Claro. Entonces, tenemos menos barcos, tenemos menos contenedores, y por lo tanto, el comercio exterior está afectado. Y a esa afectación le tenemos que sumar los costos. Ustedes han visto, se han multiplicado un flete a China que costaba $1,000, hoy cuesta 10.000, 11.000, 12.000 dólares. O sea que los costos de los fletes han aumentado muchísimo. Y eso, lamentablemente, lo estamos viendo si no se resuelve. Que no creemos que hasta, según dicen, hasta luego del año nuevo chino, marzo, abril, que podría estar normalizándose, la situación va a seguir de esta manera. Y eso va a impactar, y va a impactar en nuestra economía, porque los costos en algún momento se van a empezar a trasladar. Entonces, frente a ese contexto internacional complejo, nosotros, por distintos motivos, le agregamos una complejidad mayor. Entonces, ya teníamos dificultades con las escalas, que algunas se suspendían por esta distorsión internacional. A eso le sumamos escalas que se suspenden o se cancelan por los paros en nuestro puerto. Bueno, generó un impacto muy negativo, que bueno, estamos tratando de superarlo. ¿Hicieron un balance de cuánto dinero se había perdido? Porque se habló en su momento de cuántos de cuántas escalas se perdieron o de cuántas embarcaciones suspendieron su arribo. Y bueno, miles de contenedores se vieron perjudicados. El impacto es en toda la cadena logística, en las exportaciones, en las importaciones, en los tránsitos. Ustedes saben que en esta gestión hemos apostado a recuperar la carga paraguaya. Para el Uruguay es muy importante. Para el desarrollo portuario nuestro, no nos basta con nuestras exportaciones o las importaciones. Para generar el crecimiento portuario, precisamos que la carga de la región elija los puertos del Uruguay, en particular el puerto de Montevideo. Y bueno, muchas barcazas paraguayas se vieron impedidas de poder bajar sus contenedores, las esperas se dilatan. Y obviamente a nadie le gusta perder dinero, por lo tanto, eso también lo tenemos que cuidar. Hoy, ¿qué porcentaje de carga paraguaya manejamos? Y hoy te diría 50-60%. ¿El resto para Buenos Aires? Y el resto puertos argentinos. Claro. ¿Y tenemos que ir a cuánto? Y bueno, a todo lo que podamos. Ahora, acá también, Curbelo, uno de los reclamos o uno de los motivos de las movilizaciones, de las paralizaciones, tenía que ver también con el acuerdo con Catón Nati, ¿no? Y ahí la preocupación, sobre todo los trabajadores de Montecón, ¿no? Sí. Por qué va a pasar con sus puestos de trabajo en un futuro cercano, ¿no? ¿Cómo están siguiendo ustedes ese tema y en qué queda esto ahora? Bueno, vamos al tema de fondo. Nosotros tomamos una decisión en una visión portuaria que estamos absolutamente convencidos que es el puerto del futuro. Y el puerto del futuro es ir hacia las áreas especializadas. Y por lo tanto, la terminal especializada es la que genera eficiencia, es la que genera una mejor competitividad. Por eso fue la medida que nosotros tomamos.
Al puerto Montevideo lo tenemos que ver como un puerto en la región. Y en la región nosotros competimos. Y por lo tanto, el desafío es la competencia interportuaria y no la competencia intraportuaria. Y en la competencia interportuaria, el puerto Montevideo tiene que competir con los puertos de la región, con los puertos del sur de Brasil, pero sobre todo, Argentina. Con el puerto de Buenos Aires. Y hay que decirlo con claridad. Y para competir con el puerto de Buenos Aires o con los puertos argentinos, nosotros tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más competitivos, tenemos que tener la mejor infraestructura en tierra, tenemos que tener la mejor infraestructura en agua, esto es el mayor calado, la mayor profundidad, y por lo tanto teníamos que tomar decisiones. Porque si no tomamos decisiones, el resto de los países sí la van a tomar. Entonces, cuando hablamos del acuerdo con Catolnati, tenemos que hablar también de la hidrovía Paraná-Paraguay, tenemos que hablar también de lo que tiene que ver con el canal Magdalena, tenemos que hablar de las decisiones que los países vecinos están tomando o van a tomar y cuáles son las decisiones que nosotros tenemos que tomar para defendernos y para que nuestro puerto sea el puerto más eficiente en el Atlántico Sur, el puerto hub que siempre se dijo que pretendíamos ser el puerto hub. Bueno, para ser un puerto hub tenemos que tener las condiciones de infraestructura necesarias. Porque por otro lado, la industria naviera cada vez está generando barcos de mayor porte y si nosotros no mejoramos la infraestructura, esos barcos no van a venir. Esos barcos no van a ingresar al puerto de Montevideo. Entonces, estas obras que se han cuestionado porque una inversión de 450 millones de dólares de forma inmediata aparentemente no mueve la aguja, no es una inversión que para algunos es una inversión menor, es una inversión en infraestructura que nos va a posibilitar que buques de ese porte puedan ingresar al puerto de Montevideo. De lo contrario, no van a ingresar. Lo que se cuestiona igual no es la inversión, sino las condiciones, ¿no?, de la inversión. La cantidad de años del contrato, en fin, todo lo que tiene que ver con lo extra. No, pero la inversión también. Parte de lo que la inversión se cuestiona, y corríjame, es que gran parte de la inversión, hay una parte de dragado en realidad que se compromete, en realidad es la propia ANP, y la empresa se compromete a expandir su propia capacidad, con lo cual en realidad se está asegurando por las condiciones del contrato evitar la entrada de otros competidores, ¿no? Sí, pero eso... Esa es la visión que el Frente Amplio. Es un tema muy complejo, yo respeto todas las posiciones. El tema portuario es difícil, tiene muchas puntas. Acá tenemos que decir que la inversión es una inversión histórica, muy importante, que va a posicionar al puerto de Montevideo como un puerto de referencia en lo que tiene que ver con el desarrollo de los contenedores. ¿Hay monopolio? No hay monopolio. Hay una prioridad en el atraque. ¿Eso qué significa? Que nosotros entendemos que los buques contenedores, lógicamente, primero deben de ir a la terminal especializada. Y en el caso de que no se pueda atender, obviamente que pueden utilizar los muelles públicos. ¿Creemos que todos los contenedores van a pasar por la terminal especializada? No. ¿Por qué? Porque apostamos y pretendemos a un aumento muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo y la actividad en el comercio y en particular en el puerto de Montevideo. ¿No se genera una competencia desleal con Montecón, por ejemplo, como denuncia esa empresa, con este acuerdo para Catonati, con esa preferencia de atraque que es obvio que si tienen una terminal mucho más avanzada con esa preferencia y con esa inversión, la mayoría van a ir directamente para ahí? No, de ninguna manera, porque son incomparables. Uh-huh. Una es una concesión, uh-huh, que tiene que pagar un canon, que tiene que hacer inversiones, y la otra empresa... Es un operador portuario, sí, en los muelles públicos. Público. En realidad, muelles públicos son todos, pero bueno, en lo que se conoce como muelles públicos. Sí. Por lo tanto, no son comparables. Y ahí vino todo el conflicto de todos estos años con una situación que, obviamente, vuelvo al principio, el diseño que teníamos no era el mejor diseño. Había enormes distorsiones. Bueno, ¿qué estamos queriendo hacer? Ordenar la actividad portuaria, reglas de juego claras,
y dentro de estas reglas de juego claras nosotros pretendemos que todo el mundo pueda seguir trabajando. Lo hemos dicho y lo reiteramos. Ahora, una cosa es la visión estratégica, donde obviamente no se ponen de acuerdo con el Frente Amplio a propósito de la competencia interportuaria o intraportuaria. Usted ya explicó cuál es la visión de este gobierno y la hemos hablado en estas semanas y meses. Ahora, otra cosa es cómo se baja a tierra eso y cuáles fueron las decisiones que se tomaron para llegar a esa visión que ustedes tenían. Y ahí entra a jugar, por ejemplo, la denuncia penal que presentó el Frente Amplio hace algunos días, donde incluso su nombre aparece allí mencionado. Hay varios puntos que señala el Frente Amplio, se han discutido además a lo largo, por lo pronto, la interpelación, pero las interpelaciones son largas. Yo sé que usted habló de esto en el Parlamento, pero bueno, está buena tener la oportunidad de conversarlo aquí. A propósito, ¿cuál fue su rol a lo largo de ese proceso? El Frente Amplio señala, por ejemplo, que cuando el Consejo de Ministros adopta la resolución de este acuerdo en abril, se hace sin asesoramiento previo de la ANP. Usted había formado parte de esas negociaciones, pero se dice, bueno, lo hizo Juan Curbelo a título personal o como integrante del directorio, pero no estuvo todo el directorio, no estuvo la jurídica de la ANP, no hubo informes previos referidos para llegar a ese acuerdo. ¿Cuál es su visión a propósito de eso? Lo primero que tenemos que decir con relación a lo que tú decís de distintas visiones con el Frente Amplio, no es nuevo. Con la ley de puertos pasó exactamente lo mismo hace 30 años. Y si uno se toma el trabajo de leer las actas parlamentarias de aquella época, se dijo exactamente lo mismo. Los mismos términos, las mismas palabras, los mismos conceptos, que había pérdida de soberanía, que se estaba regalando el puerto, que el puerto iba a desaparecer. Es leer las actas de las discusiones de la ley de puerto y el Frente Amplio parece tener una mejor mirada sobre la ley de puertos el Frente Amplio hoy que en aquel momento. Bueno, esperemos que dentro de 30 años capaz que tienen una buena mirada con el acuerdo con TCP. Yo lo que quiero decir es que en aquel momento hubo un cambio revulsivo en lo que tenía que ver con la actividad portuaria. Se estuvo absolutamente en contra. Los hechos dijeron, la realidad dijo que el cambio fue bueno y que hubo una transformación brutal en lo que tiene que ver con el desarrollo portuario. Nunca se modificó prácticamente, o no se modificó lo que era la ley de puertos. En el año 2001, cuando se hizo la subasta de TCP también, ustedes se acuerdan que se cerró la Ciudad Vieja, hubo un conflicto enorme. También, si leen las actas parlamentarias, lo mismo. ¿Qué sucedió? Bueno, la inversión está ahí, el desarrollo portuario se hizo. Entonces, la visión que se tiene o que tiene el Frente Amplio realmente a nosotros nos parece que no va en la línea de lo que nosotros entendemos que son las transformaciones que tiene que tener el puerto, que debe tener de puerto, que se tiene que aggiornar y que se tiene que preparar para el futuro. Eso ya lo dijo, pero en eso estamos absolutamente. Me interesa volver a la pregunta que le hizo Nico sobre la denuncia penal en particular. O sea, ¿qué rol tuvo usted directamente en la negociación? Con relación a la denuncia penal, el Frente Amplio y la bancada de senadores hizo una interpelación, después tomó el camino de judicializar estos hechos. Nosotros ahora nos vamos a tener a presentarnos en la justicia cuando seamos convocados. Y es ahí donde nos vamos a expresar. Obviamente que con respecto a la denuncia penal no voy a hacer ninguna valoración, porque entiendo que las valoraciones se harán en el lugar que corresponde, que es en la justicia. Pero ¿qué responde respecto al señalamiento de que la ANP como tal y su directorio y la jurídica de la ANP no participaron de la redacción del acuerdo, no generaron informes previos a que se suscribiera el acuerdo? Lo que respondo es que estoy absolutamente tranquilo de lo que se hizo. Estoy absolutamente tranquilo no solo de lo que hice yo, sino de lo que hicieron mis compañeros, tanto el ministro Heber como el prosecretario de la Presidencia, el doctor Rodrigo Ferrés, y el subsecretario Juan José Oleizola. Por lo tanto, cuando seamos convocados, iremos a la justicia y aclararemos todos esos puntos que fueron planteados en la interpelación. Se contestaron. Y me parece que desde el punto de vista jurídico están claros. Ya que usted sin perjuicio de lo cual,
al haberse presentado una denuncia, entiendo que lo pertinente es aclararlo cuando se convocaba para declarar. Obvio. Claro. Ya que usted lo menciona al ex ministro Heber de Transporte, el actual ministro del Interior, el propio Heber dijo en el Parlamento de la Interpelación quizás deberían haber consultado al resto de la coalición durante la negociación, cosa que no se hizo y que fue también un reclamo por parte de los partidos miembros, ¿no? ¿Por qué no se consultó a la oposición? ¿Por qué no se dialogó con la oposición para un acuerdo que va a afectar al país por 50 años, a futuros gobiernos del partido que sean? Y es otro de los reclamos también que ha realizado precisamente el Frente Amplio. ¿Por qué no lo consideraron pertinente? Bueno, esto hay que analizarlo en el contexto. Uh-huh. Es decir, las negociaciones con TCP no se iniciaron en nuestro gobierno. Las negociaciones con TCP tuvieron varias instancias, que el ministro Heber lo dijo en la interpelación. Tuvieron una instancia en el gobierno de Mujica, tuvieron otra instancia previa a la elección del 2019, en el año 2018-2019, donde la intención del gobierno anterior era la de prorrogar la concesión y se estaba en una instancia de negociación. Luego sucedieron distintos episodios donde la empresa presentó una nota diciendo que iba a hacer un reclamo internacional por incumplimientos. Y bueno, frente a esta instancia... Que no lo hizo, ¿no? No lo hizo porque se generó esta negociación y se llegó a un acuerdo. Fue un acuerdo que llevó cerca de un año en el medio de una pandemia donde nosotros lo que pretendíamos era una inversión bastante más importante de la que se planteó al principio, que se realizara en forma inmediata, porque nosotros entendíamos que precisábamos que esa inversión se realice cuanto antes para justamente defender los intereses del puerto de Montevideo. Quizás se debió haber comunicado, como dijo el ministro Heber, a los partidos que forman parte de la coalición. Entendimos que la negociación tenía que ser reservada y estábamos y estamos convencidos de que el resultado es muy bueno. Pero quizás le habían criticado eso mismo al frente con UPM, digamos, ¿no? Es decir, desde lo que es hoy el gobierno, la coalición de gobierno, se le criticó una y otra vez al Frente Amplio haber llevado en secreto la negociación con UPM y ahora se hizo lo mismo y los argumentos son los mismos que daba el Frente Amplio. Tenía que ser reservado, era muy importante. Sí, quizás se debió haber comunicado de otra manera. Lo que sí estamos convencidos de la forma en que actuamos. Estamos convencidos de que el resultado es muy bueno y la realidad, nosotros estamos seguros de que lo va a confirmar. Pero bueno, algún error y alguna falta de comunicación quizás sí se pudo haber cometido. El presidente Luis Lacalle Pou, cuando surgió la denuncia penal, rápidamente salió a respaldar a quienes actuaron en el acuerdo, dijo que era su responsabilidad y que habían actuado bajo su supervisión. ¿Cuál fue concretamente la supervisión del presidente en toda esta negociación? ¿Él participó directamente de reuniones? ¿Estuvo con ustedes? ¿Cómo fue su...? No, nosotros se generó un grupo de trabajo y obviamente que los que participábamos en la negociación éramos los miembros del grupo de trabajo. Comunicando al presidente cómo iban llevándose adelante las negociaciones. Pero el mensaje del presidente para nosotros es muy importante desde el punto de vista político, pero sobre todo el punto de vista personal. Así que realmente ese mensaje nos llegó muy fuerte y en definitiva es un respaldo al trabajo que se hizo, a todo el esfuerzo que hemos hecho durante todo este tiempo, en el entendido de que estamos aportando a una mejora en el desarrollo portuario y una mejora en el posicionamiento del puerto de Montevideo. ¿El presidente estaba informado paso a paso de la negociación? ¿Ustedes le iban informando de los avances en las negociaciones o en el acuerdo que se iba...? El presidente, y acuérdense, en un año de pandemia...
con todos los temas que tiene para tratar. No, no es que se le informaba en forma permanente. Sí estaba al tanto de cómo se venía desarrollando. ¿Pero él tomó alguna decisión concreta? No, las decisiones las tomamos con nosotros. Ustedes. ¿Qué pasa con los cambios que se hicieron al acuerdo, las dos cláusulas o modificaciones que se propusieron justamente en la interpelación, una por parte del Partido Colorado, otra por parte de Cabildo Abierto, una vinculada a la creación de la unidad reguladora, la otra a darle la potestad al Ejecutivo de dar el aval o no si Catona sí un día se quiere ir del acuerdo con TCP y quiere vender su parte a un privado? ¿En qué está cada una de esas cosas? No, una de las adendas ya se firmó, la firmó el ministro Falero, creo que está publicado el decreto, que es la imposibilidad de la venta del 80% del paquete de accionarios sin previa autorización del Poder Ejecutivo. Eso ya es público, entonces. Sí. Bien. La otra tiene estado parlamentario, lo que es la unidad, es una propuesta de la unidad reguladora de servicios portuarios, que se está analizando en la Cámara de Representantes. Es un organismo de carácter asesor, asesoramiento no vinculante, que yo entiendo que podrá tener este nombre, podrá tener otro, pero siempre es bueno tener alguna unidad asesora, sobre todo para el análisis de la competitividad y para el análisis del posicionamiento de nuestro puerto con relación a otros puertos. Dijo que la negociación con el sindicato fue muy dura, ¿no? Ahora, en este acuerdo que se acaba de firmar, ¿no? Dijo que fue muy dura y también que la empresa había cambiado su manera de relacionarse desde 2008 en adelante. ¿Cómo fue la negociación de la empresa con el gobierno? ¿Fue así de dura? Y bueno, la verdad que lo que nosotros... Habían dos caminos. Es decir, el affectio societatis, que es muy importante en cualquier sociedad de cualquier naturaleza, estaba roto, estaba quebrado entre el Estado y la empresa belga. Entonces, los caminos eran o se rompía definitivamente o tratábamos de reconstruir ese relacionamiento, esa confianza con una empresa de nivel internacional importante para que no solamente se quedara en el puerto de Montevideo, sino que reinvirtiera y apostara nuevamente. Y decidimos tomar ese camino. Entonces, las negociaciones no fueron fáciles, pero intentamos trasladar el mensaje de que nosotros, primero, íbamos a cumplir con el marco normativo vigente y que nosotros pretendíamos que se quedaran y que apostaran, reafirmaran la apuesta con el Uruguay. Y bueno, y durante ese tiempo fue lo que nosotros intentamos construir. Y bueno, el resultado para nosotros es bueno. Y apostamos a que la empresa invierta, se quede, genere confianza, salga al mundo a vender el puerto Montevideo, porque obviamente le va a convenir a ellos, pero también nos va a convenir a nosotros, que no solamente tenemos el 20% de las acciones, sino que toda actividad portuaria, el 70% de los ingresos de la ANP es a través de la tasa de mercadería, que es por todos los contenedores que se movilizan. O sea, a mayor movimiento portuario, nosotros vamos a tener mayores ingresos. Y para la negociación, para esta nueva concesión con Catonati, ¿ustedes tuvieron en cuenta el fallo del Tribunal de los Contenciosos Administrativos de 2008, sí, que determinó que no había elementos para un juicio internacional por parte de Catonati, porque no tenía la exclusividad del despacho de los contenedores? No, pero hay muchísimas instancias judiciales, esa fue una. Uh-huh. Esto es muy largo, pero del 2008 a la fecha hay una enorme cantidad de hechos que hay que valorarlos en su justo término y que nosotros entendíamos, como entendía el gobierno anterior, que en un posible juicio las posibilidades de que se perdieran eran altos. Pero yo quiero ser claro. Lo que pasa, acá se resolvió un tema ante la amenaza de un juicio que no se llevó adelante. Usted dice, está, porque llegamos a un acuerdo, que lo ha dicho el gobierno. Pero era una amenaza de un juicio. O sea, no había... Amenaza no es el término. Una confirmación. Bueno, ¿cuál es el término? En realidad es un proceso internacional, uh-huh, que comienza con algo. Ese comienzo fue una notificación. Ajá. Entonces, esa notificación desencadena... Notificación al gobierno. Claro,
al gobierno anterior. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, no era una amenaza, era una notificación formal de que vamos a iniciar un proceso arbitral. De todos modos, que estuvieran sentados en la mesa de negociación para tratar de evitar el juicio no quiere decir que entendiera el gobierno que iba a perder. Obvio. No, digo, pero necesariamente. No necesariamente. O el monto. El monto fijado era de 1.500 millones de dólares. Pero eso porque bueno, lo fijó la empresa y lo fijó poco antes de que el gobierno anterior se fuera. Bueno, eso es una media verdad. A ver, ¿cómo fue eso? Es verdad que en febrero, previo a, 2020. Al comienzo del nuevo periodo, se hizo esa notificación. Pero previo a esa notificación hubieron muchas anteriores, 2018, 2016, desde el 2008... Pero ahí no se había manejado la cifra de los 1.500 millones de dólares. Bueno, pero se había iniciado, no fue que se descolgó dos meses antes y presentaron un reclamo. Desde el 2008 se inició un proceso con actas donde se planteaban los cuestionamientos y se decía el Estado uruguayo está incumpliendo por esto, por esto, por esto. Pasó más de una década y no hubo juicio. Eso es verdad. Pero lo que no podemos decir es que unos meses antes del cambio de gobierno dijeron, no. No, lo que digo es que unos meses antes del cambio de gobierno, o muy poco, unas semanas antes del cambio de gobierno, es que se presenta esa cifra de los 1.500 millones de dólares, que sí suena se notificó espectacular, pero... el inicio de el proceso arbitral. Pero lo que es bueno... Y al año del gobierno se firma el convenio, que durante una década de negociaciones, como decía... Nunca se logró. Bueno, pero tampoco se fue al juicio. A eso vamos con el tema de la pregunta, ¿no? Sí, bueno, está bien. Uno de los argumentos más fuertes del gobierno es evitamos un juicio millonario contra el Estado uruguayo, pero fue un juicio que nunca se llegó a entablar directamente, ¿no? Estaba ese proceso que habían iniciado, como usted dice. A veces no se valora lo que se evita. Nosotros entendemos que en este caso no solamente se evitó un posible juicio, sino que lo más importante es que se logró una inversión histórica y que se va a lograr el posicionamiento del puerto de 50 Montevideo. Años, ¿no? Sí, pero no lo inventamos nosotros. Ese es otro tema, otro dato que no es menor. En el 2017 salió un decreto donde se amplió el plazo de las concesiones de 30 a 50 años. ¿Tá? Que ese decreto justamente después se utilizó para UPM. ¿Tá? Antes de ese decreto, todas las concesiones... Creo que eso lo mencionaron en la interpelación también, ¿no? Sí, eran 30 años. Pasó 50. ¿Está mal? No. El mundo va hacia concesiones de muchos años. Y de más de 50. De 75, de 99 años en Europa. ¿Por qué? Porque las inversiones en infraestructura portuaria cada vez son mayores y obviamente el plazo para recuperar esas inversiones se extiende en el tiempo. No sé si las concesiones en el resto del mundo, que es verdad que van hacia plazos tan largos, incluyen, por ejemplo, como el reglamento de atraque dentro del acuerdo, ¿no? Que eso ata de alguna forma a... Eso no es verdad. A ver. Eso no es verdad. Es más, ahora lo estamos modificando. Hicimos el protocolo de actuación del decreto 115... solo en lo que tiene que ver con los buques contenedores. El resto de los barcos que ingresan y que operan en el puerto Montevideo no tienen la exclusividad, claro, o la prioridad. Pero no quiere decir que para los buques contenedores, cuando se quieran hacer cambios en lo que es el reglamento de atraque, hay que consensuarlo con Casonací o no, con PSP. Lo descarto de plano. Si el directorio de la ANP pretende hacer una modificación al reglamento de atraque, lo puede hacer sin pedirle permiso a nadie. No se expone a otro juicio ni a nada. Ahora, si no me equivoco, creo que lo informa el país, la ANP comenzará a partir de noviembre. Primero noviembre. Ahí está, a derivar servicios de buques, una parte de los servicios de buques desde Montecón a TCP. ¿Cómo es el calendario? ¿Cómo están pensando? ¿Qué pasa con Montecón? Le pido una respuesta breve que tenemos que cerrar, por favor. A partir del 1 de noviembre comienza a regir el protocolo de lo que tiene que ver con el reglamento de atraque. Va a pasar un servicio. Nuestra visión es que con este servicio que pasa, el movimiento contenedores va a quedar un 60% en TCP, que va a tener la capacidad prácticamente al máximo, y el 40% va a seguir operando en los muelles. Se invierte, en este momento es al revés, ¿no? 60-40 para 60 Montecón, 40 TCP. Este último año ha sido más parejo. Pero en años anteriores, sí. Entonces, veíamos la terminal especializada con muy poca actividad,
los muelles públicos con una actividad a pleno y buques afuera de fertilizantes, de palos, de autos, esperando para utilizar los muelles públicos que estaban ocupados. Bien, o sea que eso a partir del 1 de noviembre cambia de esa forma. Exactamente. Juan Curbelo, presidente de la ANP, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Que pase bien. Buena jornada. Amigos, vamos a actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo y a ver cómo está.